After Day Podcast. After Day Podcast. Bienvenidos al segundo episodio de este podcast, ahora en video. Y pues ustedes me van a disculpar, pero la verdad somos personas importantes y esta vez estamos cenando o comiendo algo porque el tiempo lo amerita. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo les va en sus días lluviosos de esta? Ay. ¿Cómo les va en sus días lluviosos en esta ciudad del caos, diría por ahí Cerati, que pues ya está en coma? Anyway, esta semana o en este episodio vamos a hablar sobre todo lo que básicamente nos ha pasado o nos está pasando, y ahora con la tecnología, que es el problema de la inmediatez y cómo la cultura de la inmediatez está acabando con la paciencia. Como saben, ahora ya hay alguien que me acompaña y pues nada, nosotros hemos visto, y para poner contexto, la inmediatez de la tecnología se ha convertido en una de las características predominantes de la sociedad actual. La facilidad con la que podemos acceder a la información, comunicarnos y obtener resultados instantáneos ha transformado la forma en que vivimos y tomamos decisiones. Sin embargo, es importante reflexionar sobre cómo la inmediatez está afectando nuestra capacidad de tomar decisiones informadas. En este caso, por ejemplo, para poner un ejemplo claro y yo creo que más reciente, cómo hemos tomado la decisión de, por ejemplo, educar a nuestros hijos casi a base de TikToks, que mucha gente así lo hace, ¿no? Que deberían de informarse un poquito más, pero como les da hueva leer o investigar un poco más, la gente dice, ay, vamos a ver TikToks y que nos digan cómo educar a nuestros niños. Porque, pues, tecnología, ¿no? Hay estudios que respaldan la idea de la pérdida de la capacidad de espera debido a la inmediatez tecnológica. Tiene consecuencias significativas en nuestros patrones de comportamiento y en la toma de decisiones. Básicamente, hay algunos datos relevantes, como que en una investigación de la Universidad de Stanford en 2022 dijo que el 70% de los participantes mostraron impulsividad en decisiones importantes debido a la exposición constante de la gratificación instantánea. O sea, básicamente muchos tomaron decisiones rápidas porque les encantaba irlos a subir a Twitter, a Instagram, a donde tú quieras, y que les den like. Entonces, pues realmente muchos decían, ay, pues no vas a comprar un coche, una casa, que pues sí toma tiempo decidir en comprarlo o no, pero esta gratificación instantánea de quiero ya todo ahorita y ahora, pues como que nos está pues maleducando, o nos está llevando, no sé, por caminos muy raros. Yo te platicaba hace no mucho de la diferencia que antes era de cuando tenías que ir a comprar un teléfono o algo, que tenías que ir a la plaza comercial, a la tienda, donde tú quisieras, que te llevaba un día. Tenías que planificar primero el ir un día, luego el saber si había teléfono o no, o lo que tú quisieras. Y si no había, esperar a que te dijeran, no sé, la próxima semana los traen, o surten, o es por encargo, o lo que tú quieras. Y tan solo el querer comprar algo te llevaba un mes, dos semanas cuando mínimo, cuando ahora pides en Amazon y al siguiente día te llega. Creo que eso está teniendo, pues no sé, consecuencias en los niños, pues no vamos a poner en los niños, sino en las generaciones jóvenes, que piensan que todo lo pueden obtener ahorita ya. El aquí y el ahora. El cuándo quiero, hoy. Y luego no le puedes explicar a un niño de cómo le explicas, ¿no? No sé, un árbol. Vamos a plantar un árbol y que el niño esté esperando a ella que crezca en un día.
Cuando no sé, un árbol de naranjas, ¿cuánto dura el, no sé, en crecer? ¿Seis meses? ¿Un año? O no sé. ¿O tú cómo ves eso de las, de la inmediatez? Pues es que, bueno, yo cuando trabajaba en la de una de Telcel, sí, trabajaba en una de Telcel, me acuerdo mucho que iban a comprar los celulares. Y pues obviamente la gente lo iba a apartar. O si tenías el dinero, pues dejaba la mitad y ya al otro día te decías, al otro día te llega a tal hora. O otra gente lo iba pagando poco a poco. Pero directamente, por ejemplo, en este caso en la tienda. No era de pedirlos por internet. Pero, por ejemplo, en ese entonces, ¿estamos hablando de hace 8 años? No, como unos 10, 12 años. Como unos 10, sí, como unos 10, 12 años. Pongamos número. Como 17 años. ¿2010? Más o menos. En ese momento, o sea, sí era de ir a comprar algo y a ver si estaba, o sea... Ajá, sí, normalmente, bueno, en el tiempo que yo trabajé, pues obviamente no tenían los equipos, por seguridad. Uh-huh. Entonces, cualquier equipo que tú quisieras, pues te lo mostrábamos ya sea en catálogo, en foto, y pues ya, era por encargo. Pero mínimo era un día de espera, por así decirlo, ¿no? Ibas hoy y... Ándale, o dos. Y lo que ahora hacemos es entrar a Amazon, buscarlo y sale, mañana te llega. Bueno, también muchos dicen de un día a otro. Yo, bueno, mi experiencia casi siempre son dos días. O sea, lo pido hoy, martes, y llega el jueves. Pero siempre, eso sí, siempre hemos pedido en la tarde. Puede ser que sea eso, ¿no? Pero bueno. Una encuesta de la Asociación de Psicología Americana en 2023 dijo que el 85% de los encuestados había admitido haber tomado decisiones precipitadas en su vida personal y profesional debido a la necesidad de respuestas rápidas facilitadas por la tecnología. Otro estudio de la Universidad de Harvard dice que las personas que experimentan una mayor falta de paciencia y capacidad de espera presentan una menor satisfacción con sus elecciones a largo plazo, lo que indica que la inmediatez tecnológica puede influir negativamente en la calidad de nuestras decisiones. Y pues sí, es como dicen, ¿no? Decisiones al vapor, como comúnmente antes le llamaban. Falla técnica. Y de hecho lo van a ver porque... Bueno, no lo van a ver porque luego me... No sé, empecé a grabar a 60 frames y me limita a 10 minutos, entonces a lo mejor los 10 minutos los deje a 60 frames, lo demás lo van a ver a 30, o en la edición meto todo a 30. Como sea, nos quedamos en que pues la gente ya toma decisiones muy al azar. Bueno, no muy al azar, sino muy, muy superficiales. Y regresando al ejemplo de los teléfonos, probablemente no sea tan crucial, pero no sé, por elegir rápido o por querer respuestas rápidas, a lo mejor eliges algo que no te gusta tanto o que te gusta poquito y ya después, no sé, a los 3, 4 días ya dices, ay, pude haber hecho esto, pude haber hecho el otro. Quizá repensamos las cosas, ¿no? Evidentemente las repercusiones a largo plazo de la pérdida de capacidad de espera, porque eso es lo que tenemos, pérdida de capacidad de espera. Básicamente no sabemos esperar, no sabemos tomar tiempo. Yo me acuerdo... ¿Cuál fue la última decisión que me tardé mucho en comprar la compu? La que hice ahorita, la de Amazon. Porque me había pasado que hace... Bueno, ya también tiene rato, pero esa sí fue una compra rápida. Compré una lap que me duró como un año. Que fue la lap chiquita. Y la verdad sí me arrepentí. Porque... No sé, tenía mi lap viejita, no sé qué pasó, el chiste es de que yo necesitaba reemplazarla y la reemplacé por una que la verdad me arrepentí muchísimo y al sol de hoy me sigo arrepintiendo. Pero después de eso, para el trabajo tuve que comprar una compu, en este caso fue una mini PC, pero ya más informado. Uno, fue reusada,
bueno, reacondicionada de Amazon. Dos, porque para lo que yo quiero, pues no necesito pues algo tan potente, pero sí algo rápido. Y en este caso, pues me tardé como 2 meses viéndola, viendo opciones. Entre calidad-precio, creo que pues no fue tan barato, pero tampoco fue tan caro. Porque habíamos comprado anteriormente una Lenovo que igual compra rápida porque nos surgía. Y dijimos, ¡ah, esta! Y pues no. O sea, es buena la compu, pero a mí ya no me da. Y creo que ese tipo de cosas creo que son las que deberían de pensarse más. Y más ahora que, pues no sé, la vida no es tan barata. Comprar cosas, entre comillas, desechables no es tan buena idea. Y creo que pensar esas cosas, pues son cruciales. Y bueno, tomar decisiones rápidas, tatuajes, son mala idea. Yo siempre he pensado que negocios y tatuajes nunca lo hagas rápido y con sentimientos. Es decir, que tengas un sentimiento de quererte tatuar algo porque, no sé, la novia te dejó. O porque, más bien, andas con la novia también. O como en el caso de Belinda, que hace que todos se tatúen su nombre. Y después resulta que ya no, ya ven a Lupillo Rivera con una manchota negra aquí. Y ya el menso del Nodal aquí también. Pues no. No, el Dos Santos. El Dos Santos no se tatuó. Pues no se ve. No vayan a censurar esto porque dije. Ya ves que. Bueno, es moreno. No, voy a poner un pip ahí. Porque YouTube sí puede hacer cosas por decir esa palabra. Hay palabras que no debes mencionar, por cierto. Hasta ahorita no hemos dicho, creo que ninguna palabra que. No sé. Pero, ese tipo de cosas también, tomarse muy al like se va, puede ser que te arrepientas, ¿no? Uh-huh. Y más algo que, pues, quieras que no te va a dejar marca. Que a mí se me hace medio menso. Quien se tatúa y luego se los quita, pues se ve el caminito, ¿no? Pero hay veces que te los quitas no por gusto, hay veces por querer agarrar un trabajo. O sea, sí, pero por ejemplo, ¿qué se ve peor? O bueno, no sé qué se vea mal. Algo que se vea que es un dibujo bonito o una cicatriz con forma de ese dibujo, porque pues al final del día se ve la cicatriz y... Sí, pero muchos se las quitan por un buen trabajo. Ay, no sé, todavía pienso que eso está mal. Yo, que en los trabajos te exijan que te lo quites, ¿no? Y pues nada, también dice que las relaciones personales, la falta de paciencia puede socavar la comunicación efectiva y la construcción de conexiones significativas. Eso sí, además de que la salud mental puede verse afectada debido al estrés constante de estar siempre conectado y responder de manera instantánea. Eso también, creo que la inmediatez de las relaciones afectivas, no sé, no fue nuestro caso, o no sé si fue nuestro caso. Bueno, no, porque pasó algo chistoso. Ya nos vamos a balconear. Cuando te conocí, me quedé sin internet 15 días. Y la única forma de platicar en ese caso era mandarnos WhatsApp. Y yo no tenía internet en casa. Entonces se me dificultaba. Porque sí, siempre lo he dicho. Yo soy tacaño, nunca ando con datos. Yo era... Pues no era pobre, pero nunca andaba con datos. Siempre he sido de esas personas que andan sin datos por la vida. No sé cómo le han. Ahora ya no tanto, mis. Tú eres la razón de mis 30 pesitos en el Oxxo. Pero en ese momento, nada más te hablaba en el trabajo y te veía pocas veces. Muy pocas veces. Pero eso quizá fue eso lo que ayudó. Que no empezamos a hablar luego. Tal vez. Y mira, 8 años después y una criatura. Pero eso también afecta. Que la... Sí, una bendición. Que a lo mejor eso también afecta, ¿no? Que las relaciones también las quieren ya. No sé, conoces una persona y al otro día ya la amas. Y al tercer día ya se odian porque ni siquiera se conocen, ¿no? Y luego se reconcilian. Difícil, te cambia tu rutina, te cambia tu vida. Uh-huh. Tienes que adaptar a las personas, bueno, a la persona. Y muchas veces es muy difícil. Bueno, a mí me costó adaptarme a ti. Uh-huh.
No, yo también dejé de hacer muchas cosas que ya tenía como rutina. Y es evidentemente así lo vas a hacer. O sea, muchas personas no quieren eso. Sí, justamente iba eso. Hay gente que piensa que tu vida va a seguir. Y de hecho, no es lo mismo andar de novios que ya vivir con una persona. Creo que también, no sé si es que es complicado, las relaciones humanas son complicadas, pero yo podría decir que a lo mejor a nosotros nos ayudó que empezamos a vivir juntos rápido. Creo que fue 1 o 2 meses después de empezar de novios, y puede ser que eso haya ayudado. Mi teoría sin bases es porque nos empezamos a conocer ya viviendo juntos. Y quizá no formamos ¿cómo se dice? Cuando te formas. No nos formamos una expectativa de la persona. Y muchas veces lo que pasa cuando andan de novios es que piensan o se llenan de expectativas de esa persona y piensan que viviendo juntos va a ser eso. Ajá. Y pues no. Sí. Y a lo mejor eso fue lo que nos ayudó. Ajá. Que no formamos esa expectativa, sino que empezamos a vivir juntos y al final del día empezamos a el estire y afloja, ¿no? ¿Qué cedes tú y qué cedo yo para poder compaginar en esa vida? Que al principio sí fue difícil. Peleas cada 5 minutos y por cosas bien mensas. O sea, y de verdad ustedes si todavía están pensando en vivir con su pareja o algo, nosotros peleábamos hasta porque escogíamos el sabor del refresco. O sea, si yo iba a la tienda y traía una coca y, no sé, a ella quería una Fanta, ese era motivo de discusión. Que porque yo siempre compraba lo que yo quería y yo porque tendría que comprar lo que ella siempre quería. ¿Saben? Ese tipo de cosas muy mensas que al final del día van a discutir por eso. El problema, o más bien, yo diría que de mi punto de vista, es que igual esas peleas no les dábamos tanta importancia. Y ya aprendimos una vez, después de dejarnos de hablar muchas veces, que no siempre íbamos a tener lo que nosotros queríamos y que de alguna manera teníamos que ceder para la otra persona. No sé, a lo mejor un día sí íbamos a comprar coca y otro día vamos a comprar Fanta. Y ya después te empiezas a dejar de fijar en esos detallitos cuando ya se te hace rutina, entre comillas. Porque pues al final del día no es una rutina, sino ya sabes qué es lo que quieren o en qué momento quieres esas cosas. O sea, no sé tú, pero yo al menos de mi punto de vista creo que nos ayudó mucho esas pequeñas peleas constantes al principio. Y ya ahorita es al revés, creo que es muy difícil que lleguemos a discutir por X o por Y. Digo, a lo mejor la última discusión que tuvimos, ¿por qué fue? Si te acuerdas. No. Exacto. Y antes sí discutíamos por cualquier mensada. Y digo cualquier mensada porque pues obviamente el sabor del refresco, y es un ejemplo, porque sí hubo muchos, pues es nada, o sea, no porque hoy tomes coca vas a dejar de querer a la persona. O al revés, porque hoy no la tomes, ya odias infinitamente. Tienes que cambiar y exceder. Cambiar. Porque muchas dicen, ay, quien te ama no te va a hacer cambiar. No, no, tú cambias. Y tienes que cambiar a fuerzas. Porque tú como individuo no es lo mismo con una persona. Y bueno, y después de un niño, mejor ni hablamos. Porque cambian muchas otras cosas más. Sí, nosotros tuvimos mucho tiempo sin hijos. Nos dormíamos temprano. Ajá. Nos dormíamos con los gatos. Ajá. Nos íbamos a comer a todos lados. ¿Y ahora? Para empezar, ahora la dinámica es uno come frío. Sí. Porque uno tiene que comer primero y luego el otro. Porque no se pueden los dos. Ajá. Dormir tarde. Los gatos, bueno, en este caso nuestra gata, la única que pasaba más tiempo con nosotros, porque los demás pues eran intermitentes.
un día sí, tres días no. Pero la gatita, la que sí se dormía con nosotros, sí la está sufriendo. Creo que todavía. Aunque no sé. Sí, todavía. Todavía te está sufriendo. Porque sí estaba muy acostumbrada a dormir en medio de los dos o en los pies de alguien. Ahorita con bebé, pues ya no se puede. Evidentemente hay que tener un distanciamiento que sí al principio le costó mucho. Ahorita como que más o menos se va adaptando, pero aún así es complicado. Imagínense, si hasta la vida de las mascotas cambian, ustedes no quieren cambiar. O sea, no manchen. Está mal. Pero, bueno, para contrarrestar los efectos negativos de la inmediatez tecnológica y la toma de decisiones, es importante considerar algunas de las estrategias. Cultivar la conciencia y la autorreflexión. Creo que eso, hay mucha gente que no sabe qué es autorreflexión. Muchos lo confunden con meditar y tampoco saben meditar, pero bueno. La conciencia es tomarse el tiempo para reflexionar antes de tomar una decisión importante, puede ayudar a contrarrestar la impulsividad. Eso que hacemos porque lo hacemos. Y pues la verdad no. Como, no sé, luego a veces... ¿Qué nos pasaba por impulsivos antes? Cuando íbamos a comprar a la papelería. Pues comprábamos todo lo que veíamos. Que llevamos un presupuesto, no sé, de 2,000 pesos y terminamos pagando 2,500 o hasta 3,000 pesos. Y se nos iba, ¿por qué? Porque decíamos, ah, es poquito, y poquito, y poquito. Y al final, lo de siempre. Bueno, uno de soltero, al menos yo, cuando iba a hacer despensa, eran despensas de 15,000 pesos, de 3,000 pesos, y luego no había nada en el refri, porque eran puras babosas las que comprábamos. Cuando estábamos viviendo juntos comprábamos todo eso. Ah, bueno, sí. 1,500 de despensa. Y no había nada para hacer de cenar. Cada 8 días. Y no había nada para hacer de cenar. Eso lo aclaro, porque luego a veces comprábamos para tomar. Había mermelada, había mayonesa, pero no había pan. Entonces, ¿qué hacías con eso? Nada. Eso era muy, no sé. Establecer límites digitales también ayuda. Momentos libres de la tecnología ayudando a reducir la dependencia de las respuestas instantáneas, puede fomentar la paciencia y la reflexión. Cosas que nosotros habíamos visto, o más bien, que nosotros cuando empezamos a vivir juntos, es eso. Yo era muy, bueno, no era muy fan, más bien, yo sí pasaba mucho tiempo en Twitter, literalmente en Twitter, leyendo todo y demás. Cuando empezamos a vivir juntos, una de las cosas que se me empezó a hacer costumbre es agarrar y llegar y botar el teléfono, hacerlo a un lado. Muchas veces no, pero al principio sí me costaba, y era mucho el reclamo de que pasabas mucho tiempo en el teléfono. Uh-huh. Y últimamente ya no. De hecho, ahorita tengo desde las 9 de la noche, entra en no molestar el teléfono, y la verdad sí ignoro muchas de las notificaciones. Que a pesar de que el teléfono está en no molestar, en la bandita llegan las notificaciones. Si es importante, las leo. Si no, la verdad sí me vale un poquito. Y eso sí ayuda mucho, porque al menos las pláticas que tenemos creo que son de las más... nutrientes, o cómo se puede decir, que tenemos pues buenas pláticas, porque al final del día platicamos entre nosotros, no es de estar nomás en el teléfono. Uh-huh. Otra de las cosas es mi iPad. Yo uso el iPad para ver videos en YouTube, nunca uso el teléfono. Se me hace, uno, que la pantalla está muy chiquita, y dos, el tiempo de cargar el iPad es más grande y, pues, no sé, a mí me cansa. Entonces ya después de, no sé, 3 videos que veo, ya. Hoy por hoy ya estuvo y vámonos. Y creo que son de las cosas que vamos a empezar a implementar con bebé. A bebé no le vamos a dar teléfonos. Va a ver videos, pero en la pantalla o en la compu. Porque ni en iPad ni en teléfono. Nada que pueda transportar él. No, yo nomás uso el celular. Pues ya. Ya lo estoy empezando a dejar porque... Si no te deja. Ya se empieza a dar cuenta. Así que te espía. Ajá. Eso sí. Pues no. Ajá, entonces no, o sea, no concuerda. Está muy
Y si así ya le ponemos videos en pantalla y ya se queda viendo. Ajá, pero ¿estás de acuerdo que es algo que él no controla? Y si tiene un teléfono va a empezar a tratar de mover, porque muchos dicen, ay, mi niño ya salió con chip, le mueve al teléfono. No, señora, eso es gracias a los ingenieros que diseñaron los teléfonos para que hasta un chango entrenado los pueda mover. Y ya hay videos de changos que ven videos en teléfonos, ¿eh? Así que no sientan que su niño ya trae el chip, porque no, sigue siendo el mismo niño sin noción, nada más que sabe dónde moverle, como pues, todos. Otra de las cosas que puede ayudar a reducir esto es promover la educación sobre la toma de decisiones informadas, mejorar la alfabetización digital y comprensión crítica puede ayudar a las personas a evaluar mejor la información y toma de decisiones fundamentadas. En conclusión, la inmediatez tecnológica ha cambiado nuestros patrones de comportamiento y ha afectado nuestra capacidad. Ay, qué menso estoy haciéndoles en las pantallas a nuestro bicho. Y ha afectado nuestra. Estoy con el guión. Ha afectado nuestra capacidad para tomar decisiones informadas. Sin embargo, al comprender las consecuencias y aplicar estrategias adecuadas, podemos contrarrestar los efectos negativos y tomar decisiones más conscientes y beneficiosas para nuestras vidas. Así que, pues yo supongo, y ya para ir cerrando este tema, creo que la inmediatez de las cosas de que Internet nos ha dado muchas cosas bonitas, pero también es medianamente como el diablo. Pero creo que sí ayuda mucho. Hay muchas cosas que podemos estar siendo más consensuados en cómo vemos las cosas y tratar de tomar mejores decisiones, obviamente sin la presión de qué van a decir los demás. Y de hecho, ustedes, bueno, quienes me sigan tanto en Twitter o en Instagram, casi no publico fotos como muchas personas que publican fotos de sus hijos para que todos les digan, ay, eres una buena madre. Que ese es otro tema, la publicación y las vidas personales, que cómo hemos discutido de gente que conocemos que publican en su Instagram, el motor de mis mañanas, la fuerza que me da para levantar, y de pendejo no bajan al niño. Sí. La verdad, o sea, pongan, eso estaría más chido, ¿no? Una red social que no dejara mentir, que está medio cabrón, pero que no dejara mentir, que pusieran a Iker Mamarre con toda la sarta de idioteces que luego les dicen, porque me ha tocado escuchar hasta señoras que dicen, ay, sí me arrepiento como que medio de tenerte, y yo así de, señora, ¿está su hijo ahí? ¿Por qué dice eso? Ay, no entiende. Una vez voy a balconear a alguien, una vez vino una señora y me dijo, ¿crees que se me vea yo mal si le regalo a un niño dinero para que se compre su regalo? Le estamos hablando de un niño de 8 años. Y yo, pues no, porque pues usted le está dando para que él se compre lo que él quiera, ¿no? Y me dice, ay, es que, ¿qué tal si se lo gastan sus papás? No se lo dan. Y yo, pues qué culero sus papás. Y dice, ay, es que mi hijo le dieron dinero y yo me lo quedé. Yo así de, señora, no manches, pues ¿por qué hace eso, no? Ajá. Ay, es que no se da cuenta. Pero también piensan que no se dan cuenta, pero sí se dan cuenta. Los niños ven todo. Que no tengan el contexto de las cosas es diferente, pero ellos se dan cuenta. Sí, ellos sí se dan cuenta cuando de muchas cosas. Por eso luego crecen traumas. No, muchos de esos niños no se expresan. No logran expresar el sentimiento. Ajá. Porque, por ejemplo, les da por miedo. O, pues más que nada por miedo a lo que les vaya a decir su mamá o su papá. El miedo a la burla. No tanto de sus papás, pero sí de sus amigos o de sus familiares. No. Eso, yo creo que muchos felicitan al revés a sus hijos. Es decir, está bien que terminó la primaria, apláudanselo. Pero cuando el niño reprueba una materia en la secundaria, le dicen hasta que va a acabar como, no sé, como delincuente. Y no,
está bien equivocarse. El problema, yo creo que también eso da para otro tema. El problema de la cultura que creo que tenemos es que reprendemos demasiado el error. Y ya hasta ahorita yo no he conocido a alguien que a base de puro éxito sea bueno en lo que hace. Porque los errores te ayudan a aprender. Ahora, está bien, no hay que felicitarle los errores, pero tampoco hay que decirle que está mal equivocarse o cometer errores. Porque al final del día, lo único que haces es un tantito de miedo de que le siembras, y al rato, cuando él cometa un error, no va a ir y te va a decir: oye, ¿sabes qué? Me equivoqué. O ¿sabes qué? Me pasó esto. Estuvo mal. Porque pues la mayoría hacemos que te va a ir mal, te regañamos, gente que les pega porque sí, que da para mucho más de lo que habíamos hablado. Una cosa es corregir y otra cosa es pegarles por pegar. O sea, tampoco es agarrarlos a chanclazos nada más porque no se perdió el lápiz, o porque reprobó una materia en la secundaria, o porque no sé. Simplemente es: te equivocaste, sí, sabes en qué te equivocaste. Pues sí, puedo saber más o menos. La próxima, trata de no equivocarte. Porque pues así aprendemos, prueba y error. No sí. Creo que todos salgamos sabiendo todo. No, yo era una persona con expectativas de que no iba a acabar ni la secundaria. Llegué hasta la prepa y la terminé. Yo tenía expectativas de terminar la universidad y nomás terminé la secundaria. Así que son muchas cosas, pero no por eso somos más o somos menos. Al final del día, cada quien tiene, diría la doña, la escuela de la vida es para pendejos. Y sí, poquito. Aunque ahorita ya la educación no sirve de tanto, pero lamentablemente en que vamos a hablar después en los trabajos, que también tenemos historias de terror de trabajos, en los trabajos sí te exigen un papel, y ese papel, sepas o no, te hace el paro. Lamentablemente, o bueno, o afortunadamente, hay cada vez más empresas que no tanto te requieren el papel, sino la experiencia, y ahí es donde ya demuestras que sabes y que no sabes. Pero se cuentan con una mano y te sobran dedos. Por eso, mejor apoyen a sus hijos. Si les fue mal en la escuela, si son de 7 o de 9, no importa. Hay niñas que se obsesionan o niños que se obsesionan con sacar 10s. Y lamentablemente los 10s no les sirven nada en el mundo real. Sí. Y la mamá, otra, les digo que hay cosas que tenemos que contar mucho. Yo conozco mucha gente que decían: ay, mi hija sacaba puros 10s y cuando terminó la secundaria, ¡pum!, panzona. A ver, que le diga a su marido: no me dejes, porque no, mejor ya no. Ese tipo de cosas. Entonces no sirve de nada que tengas buenas calificaciones si al final del día no sabes hacer las cosas. Ajá. Comprender, está bien equivocarte, está bien a lo mejor agarrar las herramientas que tengas, porque mucha gente van a decir, y a mí me tocó, que mis papás me decían: ay, ahorita la tienes más fácil porque ya hay internet, ya tienen computadoras. En mis tiempos teníamos que ir a la biblioteca a buscar cosas, que a mí también me tocó ir a la biblioteca. Pero muchos dicen: ay, en mis tiempos era más difícil. Pues sí, pero es que las cosas cambian. Si nos vamos a sus tiempos, ustedes ya tenían escuela, porque mis abuelos a lo mejor ni siquiera una escuela cerca tenían. Mucha gente se dedicó al campo. A los papás de sus papás eran de la época que ni las mujeres tenían deja de voto, tenían derecho a ir a la escuela. Entonces, ¿quién la tiene más difícil o quién la tiene más fácil? Al final del día son herramientas. Ahora vamos a decirle a un doctor: ah, no manches, usted la tiene más fácil porque ya tiene cursos. Hace 100 años no había ni siquiera escuelas de medicina. Y ya hace 200 años ni bisturís. Con cuchillos en la cocina. Hace 300 años la expectativa de vida era de 30 años, 40 años. ¿Ahorita ya vives 100? No, subió como a 70, ¿no? Más o menos. Entonces, no es que unos la tengan más fáciles que otros, sino pues son tiempos diferentes. Cada quien va a tener sus limitantes. Ahorita a lo mejor dicen: ay, ustedes tienen el internet. Pues sí, pero
quizá no saben el contexto económico que tengan las personas, porque el internet también cuesta. No es como que ahí está. En su momento, a mí me tocaba ir a bibliotecas y tenía que pagar pasajes. También era un gasto. Que era esporádico, sí, pero era un gasto al final del día. Ahorita, ahí tienen el internet. Pues sí, pero no es gratis. Entonces hay muchas personas que no tienen acceso todavía al internet. ¿Y quién las tiene? Facebook y TikTok. Se quieren educar en TikTok. No. También hay que saber ver las cosas de redes sociales. No todas son ciertas o... Te la hacen ver la vida bien, bueno, no la vida, sino las cosas bien fáciles. Ajá. Pero en realidad, pues no, a veces no tienen contexto. Los videos esos de ideas en 5 minutos. Ajá. Que, no sé, en 5 minutos construyen un carro eléctrico. Y no manchen, eso no pasa en 5 minutos. Y en segunda, esos videos son basura, o sea, son entretenimiento al final del día. Sí. No es algo que sea. Ahora también, si van a ver o van a o les interesa un tema, investiguenle. O sea, afuera de TikTok hay una aplicación que se llama Chrome, si tienen Android, si tienen iOS, es Safari, en donde pueden escribir las cosas, y está Google. Infórmense más del tema, no solamente se queden con lo que ven en TikTok. Y pues nada más, infórmense. Tienen las herramientas, úsenlas. ¿Quieren aprender? Van a querer aprender. Si no quieren aprender, miren, van a estar scrolleando TikTok. Y en uno, por ejemplo, en uno me salía que era muy sano darle jugo de frutas naturales a los niños. Y en otro me sale con que no, porque es puro azúcar. Y sí, es puro azúcar. Pero si me voy con la primera, de que un jugo de naranja tiene más azúcar que una Coca o una Pepsi, y después veo que es saludable darle jugos de naranja o jugos naturales a un bebé, porque sí, pues no. Entonces, ¿con cuál me quedo? ¿Con la que me dice que sí es natural y es bueno? ¿O con la que me dice que no? Porque a pesar de ser natural, no es tan bueno, porque sigue siendo azúcar. Y pues nada, ¿ustedes qué piensan? ¿Tienes algo que agregar? No. Pues nada. Nos vemos en el próximo episodio, no sé cuándo, porque no sé, pero esperemos sea esta misma semana. Y pues nada, pásenla bien, recuerden seguir la cuenta del show, After Day Podcast, en Twitter, Instagram, Facebook y Threads, el nuevo Twitter de Instagram, ya también hay, que también ahí hay cosas raras, pero ahí está. Está en todas las plataformas de distribución de podcast: Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, Amazon Music, YouTube. En la descripción voy a dejar los enlaces a todas las ligas para que ustedes lo vean. En beacons.com/ After Day Podcast, todas las ligas a todas las plataformas, y escúchenlo donde tú quieras y donde se les dé la gana. Compártanlo. Suscríbanse. Si les cae mal a alguien, envíenselo, pues si no les gustó. Y si les gustó, envíenselos a sus amigos. Y ya. Bye. Adiós. Listo.